Si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, búscanos en el grupo actualízate y suma tu me gusta. Hola a todos, ya estamos un día más aquí. Hoy os voy a enseñar el snail Meal de Faina que me ha llegado hace un ratito, como veis. Es, eh, me ha mandado un montón de cositas eh, fuera. Son cartulinas texturizadas, la verdad es que son súper bonitas. Y, y me ha mandado también estampaciones de sellos super chulo el perrito y los zorros y nada las cartulinas texturizadas así como de hojas de para fiesta me ha mandado mirar está muy bien muy chulo el texturizado muy chula también las botellas y para un... una tarjetita de fiesta y esta de aquí que es de flores, que la verdad es que se ha doblado un poquillo. Y nada, ahí me ha mandado una cartita, ahí en amarillo, y aquí dentro me ha mandado, a ver, creo que lo estaba abriendo al revés, porque el estampado de mariposas es súper chulo. Se ha doblado un poquito, no sé si del peso o del sobre en el que venía, o que, la cartul o que el cartón corrugado a veces es muy endeble, por eso muchas veces os recomiendo en los tutoriales poner... Eh, bases más duras para que no se doble voy a intentar organizarlo de todas maneras y reordenarlo un poquito y bueno a ver por dentro como es me ha mandado un montón de cositas me ha mandado como unos bolsillos pero no sé muy bien si es que están puestos al revés porque los bolsillos están así y el dibujo está hacia el otro lado así que no sé muy bien me ha mandado un montón de cositas anillas perlitas, troquelados muy chulo todo veo por ahí también etiquetas voy a abrirlo un poquito y os lo enseño ahí sellos que ha pintado ella unos troquelados muy chulos Muy bonitos, así como de muy veraniegos. Yo tengo este troquel que me ha llegado muy chiquitito. Me llegó el otro día que lo compré para hacer tarjetas y resulta que es mini, lo veríais en un hall, uno de los hall de compras. Mirad que chulo todo. Y estos que son como tickets de, de helado. Que así para un álbum veraniego, pues para poner alguna decoración queda súper chulo. O algún Midori, algún Snail Mail. Luego me ha mandado perlitas, arandelas. Bastantes cosillas ahí de bate burrillo en la misma bolsa. Voy a guardarlo para enseñaros lo demás. La verdad es que cuando me llegó el troquel del delfín me llevé una desilusión. Porque es tan chiquitito que no sé ni siquiera si voy a poder hacer alguna tarjeta bonita con eso o no lo sé. Mm, no sé por qué ha venido tan pequeño es que era mini y nada a ver lo que hay dentro aquí hay más aquí están ha puesto otros dos bolsillitos hay más troquelados súper chulos para hacer marcos muy bonitos ha quedado muy chulo a ver qué más hay por ahí ah, son dibujos en... Dibujos hechos por ella, más troquelados. Este que se ha arrugado un poquito. Es que están hechos en papel y claro, de la pintura y eso se arrugan. Y dos stickers de perritos. Muy chulos también. Aunque todo ha llegado un poquito arrugado. No sé si por al haberse doblado el midori. Y nada, trae dos cuadernos en blanco. Muy chulos. La verdad es que se nota que no lo ha cortado con cizalla ni nada porque algunas de las hojas están un poco torcidas. Las medio arreglaré para poder utilizarlo. Y nada, muy chulo el, el midori. Se cierra así. Ya sabéis que voy a guardarlo todo. Y nada, se lo contestaré próximamente. Ya sé por qué se arruga, porque queda como fuera parte de la, de la palmera. Y nada, así lo guardo. Ahora me leeré la carta, intentaré arreglarlo del borde y a ver qué pasa. Y voy a guardarme estas cartulinas texturizadas con las cartulinas texturizadas que que yo hago libritos con ellas sobre todo para el, en clase para los niños y tal les gusta mucho porque van pasando las hojas y tocan texturas diferentes y cuando me mandáis cartulinas que no tengo pues eso es lo que voy haciendo con ellas y quedan super chulas en librito y hasta aquí ha llegado todo. Si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darme gusta en la manita de debajo y ayudarme a compartir para que yo siga creando. Además espero vuestros comentarios. Puedes buscarme en todas estas redes sociales, pero os espero sobre todo en el grupo Actualízate donde dejo un montón de tutoriales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Estaros atentos. ¡Muah!